Así se ve. Claro que todavía con el micrófono. Que no tiene entrada de línea, ahora sí. Ya, estamos listos para empezar. Se va. Bien. Se está... Claro, tiene que ser. Quiera mi puerta, pero el arrepentimiento. Es un placer tenerlos a ustedes en este lugar.
Para nosotros esta época del año es sumamente especial porque nosotros les mostramos lo que hemos preparado durante el año, cómo han crecido nuestras alumnas y también nuestra pasión por el flamenco. Esta noche vamos a ver una presentación de las alumnas que va a ser con música envasada. Luego tendremos un intermedio de 15 minutos donde podremos descansar y después tendremos una presentación especial de los profesores de nuestra academia, músicos en vivo y de nuestro gran director Pedro Fernández. Entonces, esta noche les ruego por favor que apaguen sus celulares y que no se olviden de que todas nuestras alumnas pueden participar por un concurso de la mejor foto flamenca y les recomendamos que estas fotos salen mejor sin flash. Así que, ¿estamos listos para disfrutar? ¿Sí? ¿Estamos con el ánimo arriba para poder ver a nuestras alumnas? Pues ole, un gran aplauso para las tenderas. Tengo que tirarlo de abajo. Ahí. Abrido. Está todo listo. Vamos. Vamos. Que aprieten el cuarto botoncito, donde está acá el panel. Música, música. Yo diré humo, yo bajo a decirle cómo hacerlo. Thank you.
Un amigo de la casa que es muy especial para nosotros, quisiera invitar a este escenario a Luis Llanes. Luis comenzó bailando con nuestro maestro Pedro Fernández, nos conoce hace mucho tiempo y quisiéramos escuchar qué es lo que él tiene para contarnos acerca de la influencia del flamenco en su vida. Bienvenido, Luis. Claro, este es el momento en que todos se paran, tiran los de arriba. No, nada de eso va a pasar. No esperen grandes elocuencias, no soy monologuista, así que tranquilos. La verdad es que el Pedro es re patudo. Bien patudo el Pedro. La semana pasada me acerqué a la escuela para saludar, claro, a toda la familia Fernández. Uno de ellos no estaba, el cabro chico, quizás donde andaría. Y fui a comprar las entradas para el día y a saludarlo porque hacía mucho tiempo que no lo veía. Y me dice Pedro, ¡ay, Luis, vas a intervenir en la presentación del domingo! ¿Perdón? Sí, como tú eres exalumno. Y dije, no, yo no soy exalumno, soy exalumno. Hace 15 años atrás tuve la maravillosa idea de buscar una escuela para pintar flamenco, ¿no?
por copión, por ninguna otra cosa, porque mi hermana bailaba flamenco en otra escuela y claro, como yo iba a sus presentaciones, las encontraba tan bonitas y entretenidas y toda la familia asistía y decía, ah, si le vienen a ver a ellos, ¿cómo no van a ir a ver a mí? Yo, si bailo algo, algo aprenderé y me lo pasaré bien. Y así fue, llegué a la Academia del Brujo. 3 años duró mi paso por la escuela, aprendiendo todos los palos y muchas sevillanas, que era como el descanso, mal llamado descanso, no parábamos. Y bueno, quizás lo más maravilloso que me pasó fue conocer a Pedro, ¿no? Este muchacho que tenía tanta habilidad, tanto talento y tanta constancia. Y para mí era un foco de admiración y de inspiración. Por supuesto, yo no tenía todas las cualidades que tiene él, pero ese, qué bien lo hace, qué bien lo hace. Y han pasado, como ya dije antes, 15 años y esa admiración ha permanecido, incluso crecido en el tiempo, y me he dado cuenta de que yo no estaba equivocado. Quiero públicamente agradecer a Pedro por su amistad. Hoy en día ya, no sé, yo vivo ya hace un tiempo en Madrid, y bueno, nos encontramos ahí a veces a tomar algo, nos visitamos, en fin. Gracias Pedro por la oportunidad, por compartir este momento, gracias a ustedes por aguantarme y espero que sigan disfrutando de este bonito espectáculo que está lleno de algo que ha reinado en la academia durante todo este tiempo, que se llama El Brujo, ¿vale? Buenas noches, gracias. Muchas gracias, Luis. Para nosotros es importante este sentido de familia. Es importante saber que somos todos una gran familia embrujados. Adelante, niñas. Qué bien. Estoy listo. ¿No? Sí. Thank you.
Vente conmigo y haremos. Vente conmigo y haremos. Y una sosita del campo llena ya nos meteremos. Una casita del campo llena ya nos meteremos. La guitarrina. Y a la guitarrina su padre te va a comprar un ticket para la feria pantomelina. Su padre le va a comprar un ticket para la feria pantomelina. Era mi primita hermana y una linda calotera. Se manda a hacer un vestido y no le pagaba por currera. Un reloj marcado, un reloj marcado, con la hora y los minutos, el más paguito que tú me has dado. Al pasar por la tapada, lo primero que se ve, un guardia tocando un pito, de la manito un papel. Dame dos pesetas. No me da la gana, cógete el brazo, vamos por mi alma. Thank you.
Atrás de bambalinas. Quiero invitar a Viviana Martínez, ella es alumna de nuestra escuela, lleva 3 meses y es su primera gala, para que nos cuente un poco cómo ella lo está viviendo. Un aplauso. Hola, buenas noches, muchas gracias. Bueno, hace 3 meses que yo estoy acá en el brujo, maravillada, embrujada, y bueno, ¿qué siento? Siento que bailar hace bien, moverse hace fantástico, y qué mejor que aprender con los mejores, de verdad, y no es para caer bien, ni ser simpática, son los mejores. O sea, si nosotros hoy día nos paramos acá y pudimos hacer algo, fue gracias a ellos, a la paciencia, y son secos, secos, acogedores, y en verdad, invitarlos, ojalá, a venir a nuestras clases, a vernos y entusiasmarse y empaparse de esta magia que es el flamenco. Muchas gracias a Pedro, a Lisa, a Claudia, a Vesna, porque se preocupa de vernos bonita. Son de verdad un 7 en forma de academia, tanto como persona. Así que yo les doy las gracias en nombre de mi grupo y acá doy un beso gigante. Pues, gracias a ella estamos acá y gracias a ustedes por venir a acompañarnos en este día tan especial para nosotros, que es nuestra primera gala. Un besito a todos, que estén bien y ole. Como la toca el viento, se escucha el cante de un calatero, le canta la rosa de pinta maestro, y tú me estás enamorando, con esa manera de bailar corteando, y tú y tú me estás enamorando, mucha relato, con esa manera de pinta contando. Por regalo de la misma, la ley de que pasa encima con la mano de prodigio. Dime qué te pasa, don
sonrisa tú que siempre ríes, en cuestión de morir. ¿Quién te roba el sueño? ¿Quién es el vecino? Con pañuelo blanco, con luz marrero. Cante borracho de mi canotero. Ay, 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 ay. Ay, ay, canotero. Mi chamarrito, mi enamorado. Esa manera de buscar. Mi chamarrito, mi enamorado. Esa manera de buscar. Ya, como me toque yo pienso. Si escucha el canto de un cabatero. Yo no pinta, no te aprovecho. Y tú eres un mercado. Thank you.
como si fuera. Mira si estaba nerviosa, capaz tus labios finos te clavan. Comilla de coche, ha tomado clases con Jorge y con Lisa. Dejo con ustedes en este escenario a Perla Infant. Buenas noches. Hace 8 años llegué desde Concepción a Santiago. Ustedes sabrán que el centralismo nos obliga a varios a hacer lo mismo. Y desde ahí viene la cruzada por encontrar un hogar donde vivir, un buen trabajo. No creo ser la única. Y en 8 años nunca había encontrado un lugar donde yo me pudiera sentir en casa, como me pasó en Embrujo. Llegué un día X porque me dio la tontera, lo vi en internet, quiero bailar flamenco, cuánto cuesta, tanto, tome. Punto. Y ahí empecé en marzo del año pasado. Tomé masterclass con Gala Vivancos, con Pedro Fernández, me hace clases Jorge, Lisa nos lo reemplaza a veces, he tenido clase con prácticamente todos los alumnos que hacen clase también. ¿Y cuál de todos es más
maravilloso, tienen paciencia, no seleccionan, a nadie nos han dicho que no bailemos. Si uno quiere bailar, va a bailar. Eso no pasa en todos lados. Acá te acogen, te enseñan y te quieren. Siempre te preguntan cómo estás, están preocupados de ti, siempre. Es una cosa un poco informal. Nos llevan una acta y una lista de alumnos y las cuentas, eso lo llevan aparte, pero eso es una cosa que a nosotros no nos llega porque siempre están preocupados de saber cómo estás, qué te pasó, cómo te ayudamos. Eso, en 8 años yo no lo encontré en ningún otro lugar. Todavía estoy buscando casa. Y encontré un buen trabajo hace muy poco, así que no es fácil. Así que si ustedes quieren algún día bailar flamenco, aquí lo pueden hacer. Bailen bien o bailen mal. Nunca les van a decir que no, porque está en el tema de que uno quiera. No los van a seleccionar, nunca les van a decir que eres muy gordo, que eres muy chico, que eres muy flaco. Está claro. Así que anímense, porque en Brujo de verdad que es una familia. Y la consecuencia de ese amor que te da es que tú quieres bailar. Así que los invito. Muchas gracias. Estamos.
Hola, buenas noches. Espero que estén muy felices, igual que nosotros, orgullosos también. Están pasando muy bien. Definitivamente estamos muy orgullosos, estamos muy emocionados con lo que ha pasado, con las palabras de Perla, de Diana, de Luis, a quienes agradecemos también. Y bueno, ya viene la segunda parte, lo profesional. No quiere decir que ustedes no lo vayan a hacer. Bueno, Virgito, ¿quiere decir algo? ¿Cómo lo han pasado? ¡Qué bueno! Vamos a la segunda parte. Bueno, empezamos la segunda parte con música en vivo y a pasarlo bien. Así que 15 minutos de intermedio y volvemos. ¿Ah? Thank you.
La pregada no se la
Muy bien, vamos a comenzar con nuestra segunda parte de la gala en grupo flamenco. En este episodio vamos a ver a nuestros profesores, al grupo de alumnas avanzadas y también a nuestro director Pedro Fernández, acompañado por su compañía de músicos en vivo. Les pido un fuerte aplauso para la academia en grupo flamenco. Por favor,
puerta de Torreo Mares le tengo celo. Y a la puerta de Torreo Mares le tengo celo. Le tengo celo porque se cita con otra el hombre que yo más quiero. Porque se cita con otra el hombre que yo más quiero. Y en el mismo sitio, y a la misma hora, y a la misma hora, se estaba besando con otra persona. ¡Ole! ¡Ole! Me decía que iba a misa, madre, y me engañaba. Y me engañaba. Me decía que iba a misa, madre, y me engañaba. Me decía que iba a misa, madre, y me engañaba. Y me engañaba. Si no llevaba rosario ni libro, como rezaba. Si no llevaba rosario ni libro, como rezaba. ¡Ay! Y en el mismo sitio, y a la misma hora, y a la misma hora, se estaba casando con otra persona. ¡Ey! ¡Ey! La noche de la tormenta, mare, como llovía. Como llovía. La noche de la tormenta, mare, como llovía. La noche de la tormenta, mare, como llovía. Como yo diría, porque para tu amar se llamaría, porque para tu amar se llamaría. Y en el mismo sitio, y a la misma hora, y a la misma hora, se estaba secando con otra persona. ¡Vale! Y en este mundo se paga mal en todas las cosas. Todas las cosas. En este mundo se paga mal en todas las cosas. En este mundo se paga mal en todas las cosas. Todas las cosas. También se secan las flores mares que son hermosas. También se secan las flores mares que son cariñosas. ¡Abrao! En el mismo sitio, que a la misma hora, que a la misma hora, dicen que había muerto, pobre, enferma y sola. ¡Olé! 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 Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes. Un honor, como siempre, estar aquí acompañando a estos grandes. Y quiero especialmente mandar un saludo muy grande, un cariño muy grande, un beso para Claudia Chacón, que está por allá en Madrid y que lo está viendo. ¡Ole! ¡Un aplauso de todos! Gracias.
Aroma de abril y de mayo, aroma de flores y de patio, aroma de abril y de mayo. Aroma de flores y de patio, desde mi ventana a mí me da, y estaré soñando con tu persona. La oportunidad de estar a tu lado. Thank you.
Lucía más bonita, y a mi niña más bonita, la de los clavelitos mares que abren por la mañanita. La de los clavelitos mares
que habré por la mañanita. ¿Quién te ha pegado? ¿Quién te ha pegado? ¿Quién tiene los ojitos de haber llorado?
procuro olvidarte. Siguiendo la ruta de un pájaro herido, procuro cansarme de aquellos lugares donde no quisí. Me enredo en amores sin ganas ni fuerza por ver si dormido, y al llegar la noche de nuevo comprendo que te necesito. Procuro olvidarte y haciendo en el día una cosa distinta. Procuro olvidarte, llegar a la noche y apenas sin vida. Me enredo en amores sin ganas ni fuerza por ver si te olvido, y al llegar la noche de nuevo comprendo que te necesito. Lo que haría porque estuviera, porque siguiera conmigo, y lo que haría por no sentirme así, por no vivir así. Sueño de amor, sueño de amor.
amor, sueño de amor y sangre, y no sé por qué, que busca la muerte, y amor amigo, y amor amante, sueño de amor, sueño de amor, sueño de amor, y amor y sangre, y no sé por qué, que busca la muerte, amor amigo, y amor amante. ¡Ay! ¡Ay! Yo me lo
dejando de que a mi novio no me lo voy a comer. Thank you.
Canelita, a no saber distinguir a Clavito, a Clavito y a Canelita, me huele de tú a mí. Que se nos muere, que se nos muere, y el hombre que su arma también la tierra quiere, la tierra tiene lo mío. O que el hombre, su alma también, que se nos muere, que se nos muere, y el hombre, y su alma también. Esquina de Andalucía, donde alumbran los de Andalucía, donde alumbran los
a la gente mía. Ay, que salió. De
Hey,
Que la cantaña y que te enseña, que tengo frío, no tengo
que tengo frío, no tengo por Jorge Fernández, un fuerte aplauso acá también para nuestra otra bailadora, Claudia Costa. Nuestra excelentísima Elisa Fernández. Nuestro gran compositor, guitarrista, flamenco, Cristian Soto. Fuerte aplauso para él. Un fuerte aplauso también para la única, inigualable cantante y cantadora, Ángela Fernández. Vamos a invitar aquí a nuestra maestra de ceremonia de honor, Daniela Carrasco. Muchas gracias. Esta noche ha sido espectacular. Tenemos el honor de contar con nuestros profesores, con nuestro maestro Pedro Fernández, y vamos a saludar también en forma muy especial a las alumnas de nuestra escuela. Vamos a llamar aquí a la gente de la tendera. Un fuerte aplauso para la gente de tendera. Allá. Más fuerte el aplauso, por favor. A estas chicas que realmente se han esforzado al máximo para poder mostrar este flamenco. Un fuerte aplauso también para el curso de las Peñuelas, de Iván Martínez. Un fuerte aplauso para ellos. Iván, ¿dónde está Iván? Aquí está Iván, vienen alegres y gloriosos. Entonces el aplauso para estos grandes artistas. Voy a saludar también a los que hicieron el tango del amanecer. Fuerte aplauso para ellas, las chicas de rojo. Se les ve súper felices, ¿están felices, chicas? Feliz, muy fuerte el aplauso para ellas. El tango Triana, quiero verlo aquí, por favor. Fuerte el aplauso para ellas, de mucho esfuerzo durante este semestre ha trabajado este tango. Quiero llamar también para Chanelando. Y Chanelando, a ver, ¿quiere escuchar esa canción? Chanelando, ustedes se la cantaban mientras ensayaban, se la iban cantando ustedes mismas. Fuerte aplauso para ellas. La rosa de su pañuelo. Fuerte aplauso para ellas, las chicas de rojo. Quiero también llamar a las más antiguas aquí de nuestra academia, la Academia del Brujo, al grupo de avanzados, ¿ya? Paso por acá, por favor, el grupo de las guajiras que nos interpretó, con sus lindos abanicos. Me encanta la trenza. Un fuerte aplauso para ella. Quiero también saludar aquí a una gran persona que está entre nosotros, que es nuestra madre. Que sin ella no estaríamos aquí, yo creo. Gracias a su esfuerzo, Vesna, te saludamos desde aquí. Todos los gente te saludo desde aquí. De baile, ¿no?
Bueno, también quiero saludar aquí a los que han hecho posible todo este espectáculo y han trabajado muy fuerte con los alumnos y los han ayudado también a la frustración de ellos, a levantarlos del desplome. Y aquí quiero saludar aquí a Claudia Costa, a nuestra primera profesora. Quiero también saludar aquí a nuestro más pequeño y gran bailador ahora, es Jorge Fernández, percusionista, hermano, amigo, ya una gran amiga y hermana, que es Lisa Fernández, una de nuestras maestras. Me siento muy feliz de estar aquí con ustedes, entre ustedes, y gracias a Dios tuve la suerte de poder estar presente en este final de curso del año 2014, porque este es el año 2014 que se está presentando. Y también quiero saludar, dar un abrazo grande a los que nos dieron su testimonio, que es Luis, Janes, gracias por tu saludo. Quiero saludar a Viviana, que estaba por aquí, muchas gracias. A Yaya Perla, que la puso a la altura y ya la reconozco ya. Y me gustaría también, bueno, te cedo la palabra. Bueno, esta ha sido una noche de emociones, una noche de cierre del año flamenco. Estamos listos y preparados para nuevos desafíos. Seguimos trabajando en febrero, de lunes a jueves, seguimos trabajando en marzo y durante todo el año. Así que los invitamos a formar parte de nuestra familia en Brujo Flamenco. Y nuestro más grande aplauso al creador de este sueño, nuestro maestro, Pedro Fernández. Thank you.